Hola, ¿qué tal, amigos? Saludamos a esta hora al pueblo venezolano en nuestra emisión Meridiana de la Noticia. Como siempre, un placer y un gusto saludarlos a esta hora. Barry Cartaya, Verónica Chacón Casa, en nombre de todo el equipo. Bienvenidos a la emisión Meridiana de la Noticia y nos vamos en vivo y directo al Palacio Federal Legislativo. Se produce información interesante y se realiza una sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente. En el lugar está nuestro compañero Asdrúbal López Grafe con todos los detalles. Así es, Barry y Verónica, saludos para ustedes. Establecemos el presente contacto desde el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo. A esta hora se realiza una sesión especial con la comparecencia del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Se estima que estará presentando un informe de gestión correspondiente al año 2017. Escuchemos lo que se desarrolla a esta hora a Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Es padre de tres hijos, Yubrán, Sofía y Juan Simón. Destacado dirigente estudiantil de los años 1978-1980. En los años 90 dirigió la primera oficina municipal de defensa de los derechos humanos en el país. Coordinó el Comité de Defensa de los Desaparecidos Políticos en Venezuela de los años 60, 70, 80 y 90. Ha defendido a la República en distintas instancias internacionales. Su experiencia como abogado y defensor de los derechos humanos lo lleva a tener una importante participación en la defensa de los militares rebeldes del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Es convocado en 1999 por el presidente de la República, Hugo Chávez, para formar parte del Consejo Presidencial Constituyente que convocó a todo lo relacionado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Es electo en julio de 1999 como constituyente de la República en 1999. Presidió la Comisión de Derechos Humanos y el capítulo 3 de Derechos Humanos fue su redactor en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado a la Asamblea Nacional en el año 2000 al 2004. Gobernador del Estado Anzoátegui. Presidente de la Comisión. Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, donde redactó la ley orgánica sobre refugiados y refugiadas y asilados y asiladas. Fue designado miembro principal de la Comisión de la Justicia y la Verdad, creada por la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y violaciones de los derechos humanos en los años desde los años 1958-1998. Fue designado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto del 2017 como fiscal general de la República. Ese es nuestro fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab. La palabra al fiscal general de la República, al doctor Tarek William Saab, para que haga uso de la tribuna de oradores, pero quiero también con él dar la bienvenida a su esposa, a su equipo directivo, a los fiscales nacionales que han impulsado la lucha anticorrupción y que hoy nos están acompañando acá en esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano fiscal, por favor, sirva a hacer uso de la tribuna de oradores. Tribuna de Oradores, donde estará dando parte de su informe de gestión correspondiente al año 2017. Recordemos que el fiscal Tarek William Saab fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto de 2017 en sustitución a la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Se comprometió a trabajar contra la impunidad y la corrupción. Es por eso que ha adelantado importantes investigaciones en torno a diferentes empresas públicas del Estado venezolano correspondiente a la economía venezolana. Dentro de pocos minutos escuchemos al fiscal Tarek William Saab. Compatriotas, constituyentes, hombres, mujeres,
de nuestra patria. Ciudadana Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Fidel Vázquez, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana Carolis Pérez, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente. Constituyentes integrantes de este órgano plenipotenciario electo por mayoría popular. Saludo a mi señora, al tren directivo que nos acompaña, a los fiscales nacionales que han llevado a cabo varios de los casos emblemáticos de nuestra gestión. Invitados especiales, señoras y señores. Hoy hemos venido acá atendiendo a una invitación de la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y debo rememorar muy brevemente dos momentos históricos tan diferentes, tan en su esencia que detallan un simbolismo de lo que era y no debe ser, de un pasado de bochorno y de vergüenza, y de un presente histórico en medio de grandes acechanzas de esperanza, de fe, de lucha de nuestra patria. Quien me antecedió en este cargo, exactamente el 31 de marzo del año 2017, en un acto bufo, totalmente írrito, al margen de la Constitución y la ley, hizo una especie de teatro, repito, para presentar un informe de gestión correspondiente al año 2016. Nosotros estamos siendo el correspondiente al año 2017, donde la historia recordará solamente una frase dicha con toda la alevosía y la premeditación para dar la orden de batalla de la violencia política que bañó de sangre este país entre los meses de abril y julio del año pasado, cuando traicionando los principios de quienes conocemos las competencias del Ministerio Público, que lidera entre otras cosas la acción penal, garantiza la paz y los derechos humanos, dio esa orden para que a sangre y fuego en las calles venezolanos y venezolanas perdieran la vida en una cifra cercana a los 130 con un saldo de 1.800 heridos, puesto que no rindió cuentas para nada de una gestión fantasma llena de manchas, de lunares en pro de la extorsión, de la corrupción, de las más desfavorecidas y vulnerables, porque convirtió al Ministerio Público en una máquina de imputar, de acusar a los pobres de este país. Y por supuesto sobreseer a los grandes capos de la droga, a los grandes jefes de la corrupción, sin ningún tipo de escrúpulo. Eso ocurrió hace aproximadamente un año. Hoy, a diferencia de aquel acto bufo e irrito, nosotros quienes fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente, electa por más de 8 millones de votos de nuestro pueblo, que salió a la calle a enfrentar esa violencia como antecedente primario, hoy de una manera respetuosa, atendiendo el llamado del poder popular originario, estamos aquí frente a ustedes y ante el país para demostrar que sí se puede tener un Ministerio Público apegado a la Constitución y a la ley y haciendo justicia
y marcando un punto de quiebre en la historia judicial venezolana. Por ello debo dar de entrada las gracias a esta Asamblea Nacional Constituyente porque logró en aquel agosto del año 2017 detener prácticamente una guerra civil en este país y una posible intervención extranjera por la cual aún claman muchos venezolanos y venezolanas que en una minoría viviendo fuera o desde la oscuridad de un teclado añoran nada más y nada menos que Venezuela sea invadida, ocupada, asediada por potencias extranjeras. Recientemente cumpliendo Barcelona un nuevo aniversario de su fundación, hicimos una alerta temprana y qué casualidad que de manera casi inmediata la canciller de Colombia, el jefe militar de Colombia y el propio presidente Juan Manuel Santos declararon, y eso ya nos coloca en un punto a favor de que sería una catástrofe una ocupación militar o una intervención extranjera hacia nuestro país. Muy bien, es el deber ser, pero en todo caso las instituciones democráticas venezolanas, el Estado venezolano, el pueblo de Venezuela, la sociedad pacífica y democrática de este país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabrá siempre defender la soberanía nacional, la patria venezolana, de cualquier amenaza que a la patria de Bolívar se intente realizar. En ese contexto es que estamos hoy aquí. Y de entrada quisiera, como se lo decía a la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, demostrar cómo entre agosto y diciembre, solo 5 meses, nosotros logramos lo que no en 7 meses anteriores del año 2017, porque este informe corresponde al año 2017, sino que en años aquel Ministerio Público tocado con los más bajos instintos de extorsión y de delincuencia organizada hizo en contra de la justicia de este país. Pudiera de conclusión entrando decir que los grandes casos de corrupción no tuvieron impulso procesal en los meses iniciales del año 2017 y en los anteriores. Por ejemplo, casos como el de Falco en la faja petrolífera del Orinoco, el lavado de dinero en Andorra o los grandes desfalcos del fraude importador quedaron sin investigación y tenemos todas las pruebas documentadas al respecto. Encontramos un Ministerio Público que se había conformado en un cartel de extorsión que cobraba, y eso está comprobado científica y jurídicamente, tarifas en moneda extranjera por evitar una imputación o una acusación o promover un sobreseimiento. Muchos de los empresarios y funcionarios que se libraron de ser llevados ante la justicia lo hicieron porque pagaron para evitar las acusaciones. Esto se hacía sistemáticamente en la gestión anterior, con conocimiento y participación del despacho de la exfiscal y con apoyo de escritorios jurídicos privados, de los cuales ya hay judicialmente procesados, imputados y acusados. El Ministerio Público en la anterior gestión se negó a imputar a las personas detenidas por alteraciones del orden público que causaron muertos y heridos, daños a la propiedad y luto en los hogares durante las protestas del año 2016, del año 2017, corrijo. Esto tuvo un efecto devastador en la promoción de la violencia
callejera. La total y absoluta impunidad, ni siquiera para procesar los casos de violaciones a derechos humanos. Casos gravísimos, por ejemplo, en temas de droga. Entre enero y julio del año pasado, el Ministerio Público había presentado 4.467 acusaciones y 5.468 sobreseimientos. Es decir, había más sobreseimientos a casos vinculados al tema de las drogas que acusaciones. En casos abiertos por el uso irregular de divisas asignadas por Cavidivis en COEX que involucraron a personas jurídicas, habían sobreseído el 80% de las causas y habían terminado en acusación apenas el 20%, particularmente a los llamados raspacupos. Por lo tanto, encontramos, eso fue lo que encontramos cuando nos designa la Asamblea Nacional Constituyente, y hay que aclarar, luego de un antejuicio de mérito público ante la sala plena del TCJ, que consideró la destitución del anterior fiscal y la remoción que votó esta Asamblea Nacional Constituyente, pudiéramos concluir en que se trabajó más para el beneficio personal de un grupo y no para la nación venezolana. Por lo tanto, una de las principales taras que observamos y teníamos que hacer, como se dice, que la ley entra por casa, fue iniciar un proceso de depuración, y lamentablemente al día de hoy, entre agosto y enero, febrero de este año 2018, tenemos 14 fiscales puestos a la orden de la justicia, lamentablemente, por distinto tipo de prácticas delictivas, entre ellas la promoción de la extorsión, el tráfico de influencia, el abuso de poder. El 100% de todos esos fiscales venían de la gestión pasada, promovidos y aupados por el mal ejemplo de nuestros antecesores. En apenas 5 meses que hemos logrado de ese 2017, hemos judicializado casos, tramas de corrupción realmente estructurales y orgánicas que han lanzado grandes señales de alerta a la nación para desentar el país, para que exista un orden apegado a la Constitución. Con un gran total, solamente voy a hablarle de 3 tramas, solamente en 3 tramas. La corrupción en PDVSA, Andorra y Cadivis en COEX. Solamente en estas 3 tramas, solamente. No voy a incluir otras que también tienen que ver con delitos vinculados a la corrupción. Hay un gran total de 100 detenidos privados de libertad. Un récord jamás visto en la historia republicana, pero que tiene que ver más con la voluntad de un Ministerio Público y de un sistema de justicia y de un Poder Público Nacional que sí quiere hacer las cosas, que no tener la razón para no hacerla. Y 62 órdenes de aprehensión. Entre ellos puedo destacar 76 funcionarios de PDVSA, entre ellos 21 altos gerentes. Lamentablemente, incluido en esos 21 altos gerentes, 2 exministros y a la vez presidente de PDVSA. De ese caso, 19 con órdenes de aprehensión por graves casos de corrupción, que luego detallaremos. 21 personas detenidas por el fraude importador con las divisas de Cadivis en COEX, y 21 órdenes de aprehensión por materializar, ocupándose 25 empresas que defraudaron al Fisco Nacional. Y esto tiene varias fases. Esto ha sido una fase y siguen, por supuesto, las investigaciones. No ha culminado con esta cifra que estoy narrando. Igualmente se judicializó por fin el caso de Andorra y se detuvo a su máximo responsable.
Igualmente debo destacar, en estos meses se judicializó por primera vez, con impulso procesal, no con simple saludo a la bandera, el caso Odebrecht, y se dictaron órdenes de aprehensión contra sus principales directivos. Se reimpulsaron los casos, las investigaciones de Panama Papers. Se dieron instrucciones para que se dejara de producir en cadena y sin ningún tipo de razonamiento jurídico los sobreseimientos, sin realizar diligencias de investigación. Así se redujo a la mitad, calculen esto, a la mitad, la cantidad de sobreseimientos en las distintas direcciones del Ministerio Público. Esto tiene que ver mucho con lo que significaba un Ministerio Público ganado para la impunidad, para la complicidad de los grandes delitos. Pero qué diferencia, cómo esa anterior directiva del Ministerio Público le encantaba perseguir a los más humildes, a los más desamparados, a los más vulnerables, para castigarlos de una manera absoluta, sin siquiera medir medidas sustitutivas, menos gravosas de privativa de libertad, o cautelares, o medidas humanitarias. Por lo tanto, dimos instrucciones claras para que se dejaran de producir sobreseimientos sin realizar diligencia de investigación. Ello obligó, pues, a que se redujera a la mitad el número de sobreseimientos en las distintas direcciones del Ministerio Público. Se reimpulsaron todas y cada una de las investigaciones de los casos de violencia política ocurrida entre abril y julio del año pasado, sin excepción, los que pudieran vincular a funcionarios policiales o los de civiles armados que llegaron a matar a funcionarios o agentes de seguridad o, como se sabe, a quemar vivos, producto de una, vamos a decir, una orgía de sangre, de odio a seres inocentes, en un número de 6 asesinados y un número aproximado de 30 que fueron mortalmente heridos. En los últimos 5 meses del año 2017, es decir, de agosto a diciembre del año 2017, aumentamos en un 128% las incautaciones de bienes por casos de corrupción con respecto a los primeros 7 meses del año. Esto nos proyecta lo que pudo haber ocurrido entonces los años anteriores. Es muy importante el tema de la incautación de estos bienes producto del delito de la corrupción, y aquí aprovecho la oportunidad para que de manera conjunta hagamos las respectivas propuestas consensuadas para que la UNDOF pase ya a un nivel superior. En el sentido que es ahora, por primera vez, cuando estamos logrando la incautación de bienes productos de la corrupción, y por ello entonces tenemos que, de manera seria y responsable, darle a esta oficina el nivel de Estado que se merece. Igualmente quiero destacar que entre agosto y diciembre se duplicó el promedio mensual de incautación de drogas con respecto a los 7 primeros meses del año. Entre agosto y diciembre, igualmente, las órdenes de aprehensión por casos de droga se duplicaron con respecto a los primeros 7 meses del año. ¿Qué ocurría en el antiguo Ministerio Público con relación al tema de las drogas? Impunidad, complicidad, porque estas cifras son irrefutables. Entre agosto y diciembre también hubo mayor cantidad de personas aprehendidas por delitos económicos, mayor cantidad de personas privadas de libertad y mayor cantidad de acusaciones. Pero obviamente el eje central que ha hecho un antes y un ahora en lo que es el Ministerio Público ha sido la gesta, la lucha anticorrupción, que debo decir en gallardía y generosidad ha contado con el pleno e incondicional apoyo del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, que ha contado
con el máximo apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, de todos sus miembros, de su presidenta, de su directiva, de los poderes públicos nacionales, sin excepción, el TCJ, Poder Judicial, órganos auxiliares de justicia y, por supuesto, la opinión pública, que ha entendido que esta gesta que ha adelantado el Ministerio Público no solamente era necesaria, no solamente era histórica, no solamente era trascendental, sino que logró cortar un desangre a escala nacional donde ese dinero de la corrupción finalmente ¿a quién favorecía? A los transnacionales, a las grandes transnacionales del capital financiero. Y yo diría, en un grado superlativo y mayor, lo favorecía que al dinero proveniente del narcotráfico. Porque la manera como actúa a gran escala la corrupción es idéntica y copia la delincuencia organizada y supera en su alcance a los carteles de la droga. Calculen entonces la hazaña que estamos realizando con el apoyo de todos ustedes, y quiero agradecerlo nuevamente, porque sin el apoyo de toda la población venezolana sería imposible haber logrado esto en apenas 5 meses. Porque vean, vean los daños. Voy a dar una cifra sumamente prudente y cauta. Solo sumando 3 tramas de corrupción en lo que hemos judicializado en 5 meses. Eso habla de los casos de PDVSA, Andorra y Cadivisencoex. Repito, esto es una cifra sumamente cauta y prudente. Pudiéramos calcular que estas tramas que he mencionado le han causado un daño patrimonial al país superior a los 15 mil millones de dólares. Y aquí no estoy contando, no estoy incluyendo los contratos con sobreprecios, la gran mayoría de ellos sin ejecutar, que se otorgaron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco entre los años 2011 a 2017 o 2011 a 2016. Recordemos que fueron 42 mil contratos en moneda extranjera, no equivalente a bolívares luego transformados en moneda extranjera, no, eran que se otorgaban en moneda extranjera porque era la vía de la procura. Si eran 42 mil contratos y solamente de esos 42 mil contratos nosotros auditamos, hicimos pesquisa y auditamos a 10, y en esos 10 vimos que había un sobreprecio de 250 millones de dólares, calculemos entonces la proyección, si vamos, como en efecto vamos a hacer, seguir auditando hasta el final, con las últimas consecuencias, los demás miles de contratos. Que den la cara ante el país y no digan ninguno de ellos que son perseguidos políticos. Aquí no hay perseguidos políticos de la corrupción, son vulgarmente ladrones, ampones, que no se llamen disidentes, que no se llamen revolucionarios ninguno, porque propiciaron el desfalco de este país con mayor impunidad. Vergüenza deben dar de siquiera nombrar el nombre del presidente Hugo Chávez. Le queda muy grande a quienes lo hacen para encubrir esto que aquí estoy denunciando, con pruebas, con experticia suficientes, actuando a derecho, sin hacer montajes de ningún tipo y siendo justos a la hora de ser justos con las medidas que hay que dar. Llámese privativa, llámese cautelar o medida sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad. Resulta insólito, mis queridos compatriotas, que luego de descubrir todo esto,
haya gente que antes levantaba las banderas de la corrupción, pero ¿desde dónde? De la lucha anticorrupción, levantaba esa bandera. ¿Pero para qué? Para extorsionar a esos corruptos. Incluso a muchos de ellos hasta le inventaron tramas. Los persiguieron para extorsionarlos. El famoso palangre, todos sabemos lo que significa esa palabra, terrible. Tú agarrabas, montabas una investigación falsa sin tener, por supuesto, la técnica, la experticia, sin tener jueces, ni fiscales, ni policías, sino simplemente un 5% de alguna verdad y un 95% de infamia. Y montabas entonces tus investigaciones, entre comillas, de lucha anticorrupción, para luego, ¿qué? Negociar con esos presuntos corruptos, pero no llegaba a nada, porque el sistema de justicia, particularmente el Ministerio Público, estaba enlazado con ese tipo de maniobra. Entonces, ¿por qué nunca hubo un privado de libertad en estos temas? Pero también, vamos a hacer el balance de la Cuarta República. ¿Qué hicieron quienes me antecedieron en este cargo? ¿Qué hizo Mantellini? ¿Qué hizo Serpa Arca? ¿Qué hizo Iván Darío Badel sobre estos temas? ¿Qué hizo Naranjo Osti? Los grandes ilustres que nombraba la Cuarta República en estos cargos. Es que no hubo delito. Los desfalcos a los bancos, recordemos nada más y nada menos las grandes corridas bancarias donde quedaron a la intemperie todo nuestro pueblo, amas de casa, mujeres embarazadas, padres de familia que se suicidaron. Y entonces el Estado venía, le daba el dinero para que los ahorristas se le devolviera ese dinero desfalcado. ¿Y qué hacían los banqueros? Se lo volvían a robar. ¿Y qué hacía el Estado frente a ellos? Los aclamaba, los aplaudía. ¿Dónde estuvo judicializado esos casos? Díganme. Todo lo contrario. Terminaran siendo perseguidos los ahorristas. No, agarren a aquel ahorrista que se hizo cualquier falta y terminaba preso hasta el ahorrista. ¿Qué pasó con las empresas básicas? Esos graves delitos que se vieron en la Cuarta República. Los grandes casos terribles de corrupción de la llamada chatarra militar. ¿A quién judicializaron? Si vamos a hablar, vamos a hablar con pruebas. Había, desde el más alto nivel de los presidentes de la República hasta el más modesto, complicidad. ¿Qué pasó con la venta de Viasa? ¿Hubo algún responsable judicializado? No. ¿Qué pasó con el caso de Recadi? Aquí con el Cadivi Sencoe ya hemos judicializado a más de 40. Ah, en el de Recadi hubo el chino de Recadi. ¿Ah? La diferencia es que ahora hay una voluntad institucional y política de un Ministerio Público, de la jefatura del Estado venezolano en pleno, para que las cosas cambien. Esa es la gran diferencia. Debo recordar que esta lucha la iniciamos cuando nos llegó a nuestras manos una auditoría del caso de los contratos con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco. Esto arrancó con esa pesquisa. Tocamos 10 empresas, investigamos 12 contratos. Como dije, observamos que había un sobreprecio con un 230% en esos contratos, muchos de ellos sin ejecutar, sin importar lo que pudiera ocurrir. Y por supuesto, a partir de allí, puedo dar los detalles claros. Se han judicializado con privativas de libertad, empresarios vinculados a desfalco, gerentes de la faja petrolífera del Orinoco, quien fungía como director ejecutivo de la misma. Posteriormente, en varias fases se allanaron empresas con la documentación incautada, nos permitió avanzar en otras tramas. Vean que empezó con una auditoría con el tema de la faja petrolífera y nos fue llevando entonces a ver que existían similares daños en Petropiar, en Petrocedeño, en Baribén, en Petrozamora.
Y así fue como logramos, por el caso, por ejemplo, de Petropiar, la detención o haber librado las órdenes de aprehensión para 11 gerentes y empresarios. Igualmente, en el caso de la propia faja petrolífera del Orinoco, se detuvieron a 4 gerentes de Petropiar por otorgamiento de contratos de compra de bienes y servicios con sobreprecio. Se encontraron sobreprecios, mis queridos compatriotas, en esa trama, que superaron el 10.000%. Dios mío, el 10.000%. O sea, aquí nadie veía nada de eso. Nadie oía, nadie sabía nada. ¿Qué hubiera ocurrido, ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, si ustedes no toman la decisión soberana de hacer un corte de lo que era el anterior Ministerio Público, designar a este humilde servidor en este cargo con este tema? ¿Qué hubiera seguido pasando? Hagamos esa reflexión. En medio de una situación económica apremiante, en medio de un asedio de potencias extranjeras persiguiendo a Venezuela, bloqueando cuentas, haciendo un bloqueo económico tan brutal como el que vivió Cuba y vive Cuba durante décadas, con la amenaza a cada rato, porque se dice eso como si fuera un juego, de intervenir militarmente este país. ¿Qué hubiese ocurrido si en medio de todo esto, que el pueblo de Venezuela ha enfrentado con dignidad y hay una conciencia nacional más allá de la ideología y las diferencias políticas, de enfrentar eso de manera soberana? Si le agregamos este cáncer de la corrupción haciendo metástasis de forma maligna en todo el cuerpo social venezolano, yo pudiera concluir que hemos actuado en equipo todos, quirúrgicamente, para cortar de raíz ese flagelo que no debe volver nunca más a la historia republicana de Venezuela. Y yo creo que esta gesta que estamos llevando a cabo marca un precedente en los ministerios públicos a escala regional, a escala global. Vámonos a la estadística, vamos a las comparaciones. La legitimidad se logra con el trabajo. La legitimidad se logra no porque te designó tal o cual, no. Se logra con resultados claros. La matemática no engaña, la ética no engaña. La dignidad y la moral no engañan. Y aquí en este equipo hay mucha moral, mucha dignidad, mucha entereza para sacar a Venezuela adelante. Quiero recordar igualmente, dentro de estas tramas terribles, la de Petro Zamora. Se detuvieron a 8 altos gerentes de PDVSA por una serie de irregularidades denunciadas en la empresa mixta, entre las que se encontraban, vean ustedes, incumplimiento de acuerdos, acciones de sabotaje, disminución sin explicación del suministro de gas, aumento desmedido del índice de robo premeditado, retraso en la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo. Este sabotaje solamente produjo un daño de 15 millones de barriles de crudo perdidos y aproximadamente una pérdida de más de 500 millones de dólares entre 2015 y 2017. ¿Qué nos van a decir los defensores de estos corruptos? Que son unos perseguidos políticos, que no hicieron nada, que esto es una purga interna. O sea, increíble, históricamente insólito. Luchar por la justicia en contra de la corrupción, los que antes hablaban de estos temas, que ahora no tienen cómo hablar, ¿verdad? Son los defensores de estos estafadores, saboteadores de Petro Zamora y los defalcadores de la faja petrolífera del Orinoco, de Petropiar, de Petrocedeño, de los que le echaban agua al petróleo para maquillar las cifras de producción, de los que en la oficina de Viena, de PDVSA Europa, una oficina hecha para valorar en alto nivel el crudo venezolano, calculen ustedes, esa oficina en Viena lo que hizo fue contratar una empresa transnacional
cuya sede judicial estaba en Londres, Inglaterra, austríaca, JBC Energy, para pagarle mensualmente $500,000 y entregarle información clasificada de nuestro petróleo a compradores extranjeros, que luego tasaban el petróleo venezolano, que es el del más alto valor y calidad mundial, a como lo tasaba finalmente en Gaceta Oficial el crudo en México, mucho más barato y de peor calidad que el venezolano. Y cuando lanzamos esa denuncia públicamente, quienes defienden a estos corruptos dijeron no, esa es una persecución contra una mente ilustre llamado Momer, podrá llamarse Momer, pero debe responder por esto y tiene orden de aprehensión. ¿Por qué no viene aquí y declara y dice lo que estamos mostrando del factor K, del factor K que subvaloró nuestro petróleo, y el factor Haga, lo que estamos mostrando es mentira? Para nosotros es una verdad absoluta. En el caso de Petro Zamora, lamentablemente, entre otras personas, fue privada de libertad el presidente de la propia Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Petróleo, que sabía de todo esto, que se le daba toda la información, que manejaba al dedo y al detalle la información y no hizo nada, porque era parte de la complicidad. Que perdáramos millones y millones de barriles de petróleo, no importa, dele, dele que no viene carro. ¿Cómo puede decir que es inocente? Y lamentablemente la mano que mecía la cuna en esta trama fue un exministro de petróleo y un presidente PDVSA, hoy privado de libertad. ¿Puede decirse entonces que esto tuvo que ver o tiene que ver con una pugna interna? No, esto tiene que ver con hacer justicia, con sentar un precedente. Yo le propondría al ciudadano presidente de la República, con todo el respeto, a la ministra Iris Varela, es el tiempo de crear un sistema penitenciario exclusivamente para las personas que, atentando peor que el narcotráfico, peor que las violaciones de derechos humanos, porque es el propio cuerpo social que te permite tener la riqueza para retribuirla en programas sociales al país, han desfalcado a la nación. Tendrá que haber cárceles o lugares de reclusión exclusivamente para estos temas, porque apenas hemos conocido la punta del iceberg. Y hay muchas otras tramas que tienen que ver, obviamente, no solo con la administración pública, sino la corrupción en las empresas privadas, porque vean que aquí están en comandita, actuando en contra de quién, en contra de Pedro, de María, de Juan, en contra del campesino en Guárico, en contra del trabajador del Tigre, estaba en Suárez, en contra del ama de casa en Caracas. Contra eso es que actúa este flagelo. Igualmente pudiera hablar, dentro de este balance del desmantelamiento y uso de cereales de vehículos desincorporados de la división Carabobo en PDVSA Monaga, algo increíble. Ahí se privó de libertad a los 6 funcionarios principales de la división Carabobo de PDVSA, que nada más y nada menos propiciaron el desvalijamiento de más de 1,000 vehículos pertenecientes a la empresa petrolera para la venta de sus partes y de sus cereales con fines delictivos. Es algo increíble. Esto debe estar ocurriendo en otras filiales. O sea, tú vas a desvalijar las partes y los bienes de vehículos del Estado para entregárselas a mafias que trafican con carros. Como que si eso nunca se iba a descubrir. Otro caso, los sobreprecios de las compras de Baribén. Fueron privados de libertad 3 gerentes de Baribén, incluyendo el presidente de esa filial, por un sinnúmero de irregularidades por los procesos de compra, como altas tasas de sobreprecio, tanto en los contratos en bolívares como en los contratos en dólares. Estamos hablando de sobreprecios que oscilan, oiga bien esta cifra. Y por esto, bueno, saltaron defensores de estos corruptos en todos esos blogs pagados para eso. Los sobreprecios oscilaban entre el 100% y el 38,000%. Son experticias técnicas que hemos hecho. Alteración de cifras de producción en PDVSA Oriente.
fueron detenidos 10 gerentes de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción Oriente de PDVSA por alterar las cifras de producción de crudo. Algo increíble, echarle agua al crudo, por ejemplo, que provocó un desfalco a la caja financiera de PDVSA. Empezaron a actuar de esta manera desde noviembre del año 2004 hasta mayo del año 2017. Se causó un daño patrimonial por un monto de 1.156 mil millones de dólares, casi 1.157 millones de dólares, por barriles de crudo no procesado, y de 266 millones de dólares por pago de regalías al Estado e impuesto por un crudo contabilizado, pero inexistente. Oye, esto, uno mientras fue hurgando más en esto, no salía del asombro hasta que, para mí hay una gran conclusión, esto fue un plan premeditado para acabar con el plan de nacionalización petrolera que hizo el presidente Chávez en mayo del año 2007, si mal no me equivoco, en el estado Anzoátegui, en mi estado natal. Honra que siempre tendré mi patria chica, Anzoátegui. Increíble. Allí están detenidos por esa trama el director ejecutivo de Exploración y Producción Oriente, entre otros. Por si fuera poco, o sea, esto era como una cuestión por capítulo, por eso le dimos el nombre de trama. Contrato no autorizado de refinanciamiento de Citgo. Ahorita hay defensores a patadas de esto, increíble. ¿Quién puede defender esto, lo que pasó? ¿Ah? Se evitó que finalmente ocurriera esto, se truncó, pero tuvo ya la premeditación, la alevosía de hacerlo. Estamos hablando que por este hecho fueron detenidos el presidente de Citgo, Petroleum Corporation, toda su directiva, vicepresidente, por suscribir esos contratos para el financiamiento de los programas de deuda 2004-2015, 2014-2015, con el fin de solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para la industria y además ofrecer como garantía, no un pantalón, doctor Escarrano, un celular, no, la propia empresa, Citgo. O sea, oye, si no cumplo con esto, tranquilo, no te preocupes, llévate Citgo. Eso no vale nada. Eso estaba allí. Ahora hay gente de estos escribidores, que son una minoría, identificados totalmente, pagados a sueldo en Miami, defendiendo esto. Pudieron haber comprometido obviamente el patrimonio de la República sin la aprobación del jefe del Estado. Porque este tipo de cosas tiene que aprobarlo el presidente de la República. Lo hicieron a espaldas del presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces van a decir que no, yo no sabía, nadie me avisó. Junto al presidente de Citgo, prácticamente toda la directiva está judicializada y lamentablemente por ese caso está privado de libertad quien fuera para la época expresidente de PDVSA. En total hay 7 detenidos. Caso de múltiples irregularidades en Puerto Miranda. Imagínense, se detuvo a 15 gerentes y funcionarios de PDVSA Occidente por múltiples irregularidades ocurridas en este puerto que queda en el estado Zulia. Entre ellas, no es aquí, no, que yo caminé y miré mal al capitán del tanquero y entonces por eso me metieron preso. No, amigo, porque quieren atenuar todo esto. Envío de petróleo con exceso de agua. Ausencia de análisis de laboratorio de petróleo embarcado. Irregularidades en el almacenamiento de crudo y combustible. Posible desvío de combustible. Abandono de instalaciones y daños ambientales, entre otros. Todos los gerentes vinculados a esto, a este puerto, están judicializados y privados de libertad. Este caso yo lo he llamado el buque fantasma. Bueno, un buque fantasma porque existió, claro,
pero era un buque chatarra, que presentaron como un transatlántico. Petrosaudí Saturn, quien fuera ministro y presidente PDVSA para la época, innombrable en esta plenipotenciaria sala, pero todos sabemos quién es, fue el primer defensor de esto y decía, no, no, esa empresa es de Arabia Saudita. Lo que tenía Arabia Saudita era el nombre. Más nada. Y vean ustedes, vean la hemerografía y verán cómo este sujeto defendía este buque, ¿no? Esto va a ser lo máximo. Se libraron 6 órdenes de aprehensión contra los responsables de la contratación por 7 años del barco Petrosaudí Saturn, que yo llamo el buque fantasma, para explotación de gas costa afuera, que costó al país más de 1.175 millones de dólares por una embarcación que estuvo parada el 60% del tiempo. El barco Adán, el barco, fue contratado para la explotación de 18 yacimientos de gas, logrando solamente explotar 4 pozos en 7 años. Díganme ustedes. La Oficina de Inteligencia Petrolera en Viena, ese nombre sí es rimbombante, ¿verdad? No se imagina ahí, no sé, una sala situacional con gente de la KGB, de la CIA, James Bond, ¿verdad? La Scotland Yard, FBI. Qué nombre tan pajú, discúlpenme. Oficina de Inteligencia Petrolera en Viena. Ajá, pero vean ustedes. Se determinó que esa oficina suscribió en el año 2009... un contrato de servicios con la empresa JBC Energy, ve de memoria, me sé todo esto, ya se los había adelantado, que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de los diversos productos cotizados por PDVSA en el mercado internacional. Desde esa fecha, los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrado por esa empresa fueron modificados de manera intencional para favorecer a particulares y empresas que realizaban transacciones de compra-venta de crudo con PDVSA. Se libraron las órdenes de aprehensión respectivas que involucran, entre otros, al tristemente célebre por esta razón, entre otras, Bernard Mommer. Estas modificaciones que causaron un grave daño al Estado venezolano, las indagaciones preliminares, producto de la desvalorización de nuestro crudo, se habla de una pérdida que va de 2 a 6 dólares por cada barril de crudo vendido, con esta subvaloración que es a esta oficina de inteligencia petrolera, que de inteligente no tenía nada. El daño patrimonial se puede estimar en 4.800 millones de dólares entre el año 2009 y 2015. El daño se causó, como dije, a través del llamado factor K y de los escaladores AGA, cuya manipulación implicó importantes reducciones en los precios de los distintos cargamentos de crudo. Y por si fuera poco, lo más reciente, el hallazgo de 2 buques en el estado Anzoátegui, oye, tenían días y días ahí. Nos informa alguien, oye, hay 2 buques en Guaraguao, en el terminal de almacenamiento, y no se mueve nada de banderas extranjeras. Bueno, pero pretendían cargar diésel y crudo con documentación de embarque falsificada. Documento falso y una firma forjada del vicepresidente PDVSA. Se ha detenido y están ya imputados quienes aparecen como presidentes de ambas empresas extranjeras, que por cierto ayer ofrecieron información importante y sustancial que pudiera incriminar a gerentes de nuestra industria petrolera, que tendrán que responder por esto. Porque explíquenme ustedes, con una documentación falsa, con la firma forjada del vicepresidente PDVSA, pretendían que se llevaran así ilícitamente 400.000 barriles de diésel. ¿Cuántas veces no lo habrían hecho antes?
cabe esa pregunta, presidenta. Estas mismas empresas u otras, eso es parte entonces de la investigación que este Ministerio Público adelanta. Comparemos esto con lo que se pretendió hacer aquí antes. Perseguir al lavacarro, al robabatería, ok, son faltas. Para eso hay una sanción, ¿verdad? Ok. Oye, pero no puede ser que eso fuera lo único que pasara en Venezuela. ¿Ah? El robo de celulares cuando... Oye, pero qué extraño. Imputaciones a granel de robo de celulares. Está bien, pero... ¿Y esto no? ¿Esto qué? No, no existía. Entonces cuando usted va y observa quiénes son los que están privados de libertad en los lugares de reclusión de este país, el 97% vienen ¿de dónde? De los barrios populares. Aquí no es que estamos haciendo una cuestión de discriminación, pero no puede ser, ¿verdad?, que la potestad de la delincuencia y de la delincuencia organizada en este país esté estigmatizada socialmente. Por lo tanto, una gran tarea tiene la Asamblea Nacional Constituyente, el sistema de justicia, para dentro del principio de la progresividad, no se nos olvide eso, dentro de las bases garantista que nos dejó la Constitución del 99, alcanzar un grado superior en el sistema de justicia de este país, que incluya, de serlo así, la transformación de leyes penales, pero para el bien, no para volver a un sistema inquisitorio, no para darle potestades a quienes participan incluso muchas veces del delito. Lo hago como una alerta positiva a esta sala. Pero si el tema de la corrupción petrolera nos había asombrado, de pronto aparece judicializado, esta vez sí, una trama que se había escuchado ya a finales del año 2012. Oye, pero ¿qué pasó en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017? O sea, el Ministerio Público no vio nada aquí. Me refiero al caso de Andorra. Un escándalo global. ¿Por qué no hubo nada? Yo me refiero a impulso procesal, ¿verdad? Porque había complicidades, obviamente. Ahí se detuvo al jefe, vamos a decir, de esa trama, como máximo responsable, que con una organización delictiva de alto calibre blanqueó nada más y nada menos que un estimado de 4.200 millones de dólares, producto del cobro de comisiones de operaciones fraudulentas, ¿en prejuicio de qué? De las empresas del Estado venezolano. Así quien esté detenido en España, lo quieran extraditar a Estados Unidos, no, tráiganlos a Venezuela, tráiganlos a Venezuela, que los hemos requerido aquí. El Ministerio Público libró órdenes de aprehensión y alerta roja aquí. No allá. ¿Qué van a hacer allá? ¿Negociar? ¿Negociar para que les entreguen todos sus bienes? No. Lo lógico es que vengan a rendir aquí, porque aquí fue donde hicieron el daño patrimonial. Porque hay algo que ustedes tienen que conocer. Sobre estos casos de corrupción, nosotros no es que solo vamos a la imputación, a la acusación, en su gran mayoría ya tiene acusaciones, a las incautaciones. Para nosotros es un punto ya en la parte final, la recuperación de ese patrimonio que es de Venezuela, que no es de los grandes bancos transnacionales del mundo, y también las demandas civiles. Ya hemos hecho varias acá. Tenemos la parte, digamos, los anteproyectos de demandas civiles, cuando culminen ya todos los casos judicializables a nivel penal, las demandas civiles para recuperar en Venezuela el 100% de lo que se ha arrebatado. De pronto entonces, aquí no hubo fraude importador. Cadivi-Sincoen no existió para el antiguo Ministerio Público. Sobreseyeron al 80% de las empresas que estaban investigadas. Nosotros entonces, tomando algunas bases preliminares, vimos que fueron convocadas 1.059 empresas para verificar el correcto uso de las divisas.
Del total dejaron de acudir 230, que se les abrió procedimiento administrativo, se les revocó el usuario, pero eso se quedó así. No se investigó, le tocaba investigar al Ministerio Público. Para que tengan una idea, una empresa X que recibió divisas estableció un precio de importación. Estas investigaciones hechas por el Ministerio Público bajo nuestra gestión, que estamos rindiendo cuenta hoy acá. Precio de importación de un producto a $200 el kilogramo. El precio referencial de ese producto era entre 0,7 y un dólar por kilogramo. Es decir, sobreprecio con más de 20.000%. Podemos decir que estas personas son perseguidas. Ejemplo 2, la empresa Y estableció un precio de importación de un producto a $3.295 por kilogramo. El precio referencial de los productos era entre 1.5 y 4 dólares por kilogramo, es decir, un sobreprecio de 82.000%. ¿Ah? Pero, ¿por qué no hicieron nada? Pues el Ministerio Público no es que lidera la acción penal. Le tocó, porque tenían, y estaba en caliente todo ese escándalo, impulsar esas acciones penales. Nosotros en este sentido, este Ministerio Público logró la detención de 21 personas, 21 órdenes de aprehensión por materializar y la ocupación de 25 empresas, entre ellas hasta centrales azucareros. Se trata de la primera vez en la historia que se ha atacado la corrupción del sector privado. Intocable. ¿Por qué? Yo creo en un sector privado, claro, en una empresa privada que genere empleo, que produzca derechos laborales, que le dé resultados a la nación venezolana, ¿verdad?, en la producción de nuestros rubros esenciales, alimentos, vestidos, etcétera. Pero no esto. Empresas de, unos dicen de maletín, bueno, de maletín. ¿Pero qué maletín? Yo digo que al menos un maletín es un maletín, pero las carpetas, uno ve, ¿qué tenía esa carpeta? Abre esa carpeta, ve, nada. Lugar de domicilio fiscal, un apartamento de playa en Higuerote, ¿qué es eso? Un garaje en una casa, o sea, eso no lo vieron antes, el Ministerio Público no vio eso. Si tuvieron en sus manos la investigación que nosotros retomamos. Y de esto hay varias fases, ojo. Estamos en una segunda fase porque queremos esto ser muy responsables, revisando, siendo exhaustivos en todo esto. Panama Papers. Nada más y nada menos. Panama Papers. Quien denunció el caso de Panama Papers, ¿qué le pasó? A finales del año pasado, ¿no saben? Fue asesinada la periodista. Volaron el vehículo donde se trasladaba como una sanción sumamente necrofílica haber sido la persona que destapó estos casos. Nosotros lo hemos retomado. ¿Quiénes aparecen? Víctor Cruz Weffer, Adrián Velázquez y Claudia Patricia Díaz, Eudomario Carrullo. Sobre todas estas personas prácticamente no había impulso procesal. Todos obtuvieron incrementos patrimoniales ilegales y ritos, muchos de ellos trabajando para el Estado. El año pasado el Ministerio Público solicitó a un tribunal de control la práctica de 4 allanamientos, este Ministerio Público, este nuevo Ministerio Público, que fueron acordados, ¿verdad? Pero ¿qué nosotros observamos de lo que hicieron al respecto en el pasado, cuando se destapó esta trama? Que muchas de las órdenes de aprehensión y de allanamiento, luego, por una orden superior de la antigua administración en el Ministerio Público, ¿verdad?, emanada del despacho de la ex fiscal, se recibió la instrucción para que no fueran estas órdenes que nosotros ahora hemos impulsado, practicadas
y se detuvo la investigación. Nosotros la hemos retomado en los niveles que he dicho. Y estas personas que existen, que están haciendo vida en Sudamérica, deben venir a Venezuela y ponerse a derecho y demostrar, en este caso, dentro de las garantías judiciales, su defensa. En el caso de Odebrecht, el 3 de octubre anunciamos la judicialización del caso Odebrecht. En fecha del 11 de octubre del año 2017, solicitamos ante el Tribunal Undécimo de Funciones de Control la imputación en contra de los directivos de la empresa, Jorge Faroz Cano, Sergio Ferraz y Marjorie Garbosa, como parte del reimpulso en este año. Estos ciudadanos ni siquiera estaban imputados. No estaban imputados. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban imputados? O sea, yo pregunto, si aparecen en la trama. Había una orden de aprehensión contra el ciudadano Eusenando Praceres de Acevedo, quien se encuentra en Brasil. Y obviamente nosotros mantuvimos esa orden de aprehensión y esa alerta roja, pero estos tres no estaban judicializados. Quiero destacar, ya concluyendo este informe histórico ante esta Asamblea Nacional Constituyente, en estos 5 meses de gestión correspondiente al año 2017, se presentaron 551 acusaciones por casos de corrupción. Repito, 551 acusaciones por casos de corrupción. Entre ellos, las tramas más importantes que he señalado. A los más altos cargos de PDVSA, a dueños de corporaciones y empresarios de renombre, así como un gran número de gerentes altos y medios de la industria petrolera. Pero hay un tema que también le hemos dado el lugar que se merece, el tema de los derechos humanos. Quiero destacar que cada uno de los casos de época reciente, la violencia política que sacudió a Venezuela, se encuentran judicializados por el Ministerio Público, con avance en las investigaciones, donde de manera progresiva hemos ido detallando los resultados. Quiero destacar que se han emitido 13 acusaciones para un total de 28 funcionarios acusados. Emblemáticamente quiero destacar el caso de David Vallenilla. Gracias a gestiones del nuevo Ministerio Público, fue privado de libertad el responsable de la muerte de este joven, ocurrida el 22 de junio del año 2017, al frente de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas. El 19 de octubre el Ministerio Público acusó al responsable de este lamentable hecho por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica. Aquí no le va a dar clase al Estado venezolano ninguna ONG de maletín llena de dólares o organismos multilaterales que en sus propios países no cumplen con el debido proceso sobre estas materias. Quien lamentablemente en Venezuela cometa delitos, desde un delito común, una falta menor, delitos de corrupción o violaciones a derechos humanos, tendrá la debida sanción individualizada, en tanto cada quien es responsable de los hechos que comete, y más en estos temas tan graves como el tema de violaciones a derechos humanos. Quiero recordar que el Ministerio Público, en casos tomados por la justicia militar que hubo en la época del año pasado, fueron declinados por la justicia militar a la jurisdicción penal ordinaria 57 causas vinculadas con las protestas violentas de abril a agosto, 14 por la Fiscalía Militar Superior de Caracas, 26 por la Fiscalía Militar Superior de Maracay, 17 por la Fiscalía Militar Superior de San Cristóbal. En el lamentable caso ocurrido en Barlovento, gracias al impulso dado por este nuevo Ministerio Público, el 18 de septiembre, óigase bien, no en los meses anteriores, el 18 de septiembre del año 2017, ya estábamos aquí en el Ministerio Público, se realizó la audiencia preliminar por estos lamentables hechos,
donde fallecieron varios ciudadanos inocentes en la población de Barlovento. Allí fueron imputados 12 funcionarios del ejército por los delitos de homicidio intencional calificado, con alevosía, desaparición forzada de personas, tortura, privación ilegítima, trato humano y violación de domicilio, así como el uso indebido de arma orgánica, en perjuicio de 12 personas. Repito, la audiencia y la judicialización del caso pudo lograrse el 18 de septiembre del año 2017. No tuvo ningún interés el antiguo Ministerio Público en este tema, porque de haberlo tenido, después hablan de derechos humanos fuera. Deberían lavarse la boca antes, porque fueron los principales cómplices en estas materias. Es muy cómodo hacerlo fuera, cómodamente, en una radio, en una televisora. Pero aquí está la realidad. Sobre este caso que han tomado como emblemático, fue este Ministerio Público, repito, en 18 de septiembre de este año, quien coordinadamente con los tribunales penales de Miranda logramos esta sanción. Igualmente hemos solicitado el enjuiciamiento de los acusados y que se mantuviera la medida judicial privativa de libertad. En este caso el juez admitió totalmente la acusación fiscal. Y por este caso, ¿por qué lo estoy reseñando? Porque por este caso, y el de Vallenilla, entre otros, es que nos han querido mostrar internacionalmente en una vitrina totalmente opaca y amañada de que esos casos han quedado impunes. ¿Cómo es eso? ¿Y esto que estoy diciendo qué significa entonces? Demostramos con la verdad esa mentira que las grandes transnacionales de los medios difunden sin siquiera preguntar al Ministerio Público sobre la realidad de las mismas. ¿Por qué? Porque el fin último es colocar un traje a la medida de convertir a Venezuela en una especie de Estado forajido al margen de la ley, que no judicializa casos, que no persigue violaciones a derechos humanos, que no judicializa casos de corrupción. Pues aquí está la verdad, y el Ministerio Público con orgullo se la presenta ante el país y ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya para terminar, se nos pretendió aislar, se nos pretendió deslegitimar. No, ese fiscal fue designado por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene cualidad, que no tiene potestad. Bueno, una Asamblea Nacional Constituyente, oye, que fue electa por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas. ¿Acaso no son seres humanos los que votaron por la Asamblea Nacional Constituyente? Cuando fue electa por todos ustedes, ¿qué son ellos? ¿Qué mensaje se quiere dar, queridos compatriotas, aquí, al invisibilizar a ese grupo humano? El exterminio, no existen. Esa andanada de gente que fue a votar no existe. Ese es el mensaje, ojo, que se quiere lanzar. No existen. Como tanto no existen, son sujetos subyúdice. Pueden ser perseguidos, matados, exterminados, porque no existen. Según ellos, no fue a votar nadie, entonces esta Asamblea Nacional Constituyente no existe, entonces este fiscal tampoco, porque este fiscal a mucha honra fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente un 5 de agosto del año 2017, cuando se hizo historia judicial en este país, porque se acabó con la impunidad del cartel de extorsión que lideraba en mala hora, en muy mala hora, la autora intelectual de las 130 muertes de la violencia política de abril a julio y de los 1.800 heridos. La perseguirán su memoria y todos quienes fueron cómplices de ello. La autora intelectual, innombrable, y los autores materiales, que uno a uno tendrá que responder ante la justicia. Asistimos, Venezuela asistió, este Ministerio Público asistió a la 25 reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Ocurrió en Buenos Aires, Argentina, los días 15, 16 y 17 de noviembre del año 2017. Estuvimos ahí con derecho a voz y voto, firmando el acta, participando con 21 colegas de la región iberoamericana. ¿Qué significó ese acto? La legitimidad internacional
de la designación del titular del Ministerio Público que hoy comparece frente a ustedes. Intentaron y que... No, deja que llegue, que lo vamos a sacar. Deja que se acerque, que va a llegar la antigua directiva en el exilio. Bueno, imagínense. Todavía lo estamos esperando allá. Es importante estos foros. Pronto asistiremos a uno similar en La Habana, Cuba, y nos han invitado a una, no hemos todavía confirmado la asistencia, pero es importante el tema de la convocatoria, una reunión de fiscales generales que ocurrirá en Belén, Palestina. Honor y gloria al pueblo palestino. Ya. Quisiera ya, con un aporte de una gestión ganada a la propuesta también, ciudadana presidenta de esta ANC, ustedes tienen cualidades y capacidades legislativas, quisiéramos entregarla porque siendo defensor del pueblo hicimos esta misma entrega en el año 2016. Ante la Asamblea Nacional, a escasos metros de aquí. Imagino que ni siquiera lo distribuyeron, lo lanzaron al cesto de la basura, pero bueno, honrar honra hoy aquí. Vamos a entregarle, ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, esta propuesta de ley para la protección de los animales contra actos de maltrato. Tiene que ver mucho con la fauna, con el ambiente, con los seres vivos, donde las transnacionales hacen su agosto. Proyecto de ley de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos. ¿O es que los grandes transnacionales empresariales no violan derechos humanos? Según los grupos de trabajo de Naciones Unidas, sí violan derechos humanos. Al ambiente, a la salud. Pues bueno, aquí tenemos esta ley. Propuesta de ley orgánica para las personas con discapacidad. Y un tema que nos ha preocupado desde que estábamos en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se ha ido diezmando el movimiento social campesino? Propuesta de ley especial para la protección de los campesinos, campesinas y familiares y víctimas del sicariato y de violencias graves a los derechos humanos. Son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas. Los grandes terratenientes los han perseguido. Antes y ahora, y debemos detener esa ignominia. Y por eso hacemos este aporte, ciudadana presidenta. Con mucha honra, pues, entregamos estas leyes y este informe de gestión a todos ustedes esta mañana de hoy, donde el Ministerio Público hace presencia en la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente para decirle al mundo que Venezuela de pie, como están ustedes hoy, resistirá con dignidad, con soberanía, con independencia, con firmeza nuestro territorio patrio, la integridad de nuestra Constitución, la territorialidad que nos heredó Simón Bolívar. Vamos a cumplir, ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y derrotaremos toda amenaza. Aquí no hay miedo, aquí hay coraje, aquí hay cojones, aquí hay cojones para defender este país. Muchas gracias. Tengan todos ustedes, compatriotas. Seguiremos venciendo hoy y mañana. Amén. Intervención del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentando su informe de gestión correspondiente al año 2017 al frente del Ministerio Público. Destacaba que la investigación en torno a las tres principales tramas de corrupción referentes a PDVSA, el caso Andorra y Cadivi Seiko, están solo en 5 meses
ha generado una pérdida de una importante cifra de 15 mil millones de dólares para el país, un importante daño patrimonial, destacaba el fiscal general de la República. Con referencia a la faja petrolífera del Orinoco, informó que durante el año 2011 y 2017 se entregaron más de 42 mil contratos en moneda extranjera que fueron auditados y que tenían sobreprecio. Escuchemos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta presentación sobre la gestión de un fiscal general de la República designado hace apenas 7 meses por esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo siempre les recuerdo que cada día esta constituyente, gracias a la convocatoria realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, garantiza la paz, la soberanía y la tranquilidad de Venezuela. En 7 meses se ha logrado una gestión extraordinaria que rompió el molde de la traición, que rompió el esquema de la extorsión y de la criminalización de la pobreza que exhibía sin pudor la usurpadora de la acción penal que durante una década estuvo atentando contra el Estado de Derecho en Venezuela. La persecución a los más pobres en una genuina tradición puntofijista. El perdón y el sobreseimiento a las grandes organizaciones criminales, a los grandes capitales y, por supuesto, el aprovechamiento fraudulento a través de la corrupción y de la extorsión del patrimonio de la nación. Eso resume lo que hoy una traidora, y que nosotros desde esta Asamblea Nacional Constituyente la declaramos enemiga de Venezuela, pretende esconderse por los rincones. Bueno, desde acá le decimos que no habrá rincón donde se pueda esconder porque la va a alcanzar la justicia venezolana tarde o temprano, y yo diría más temprano que tarde. Qué curioso estos datos que ha traído el fiscal Tarek William Saab, donde el número de sobreseimientos en los casos de droga supera al número de casos. Es decir, les daba ñapa y crédito a futuro para que siguieran delinquiendo. ¿Y en qué guarida está resguardada ahorita esta señora? ¿Acaso no es en Colombia el principal productor de drogas del mundo? Ahí están las razones. Cuando el fiscal general pregunta qué buscaba esta actuación, buscaba la desestabilización de nuestra patria para facilitar planes de intervención en Venezuela. Eso era lo que buscaba. Afortunadamente llegó la constituyente, y lo digo cada minuto de mi vida, afortunadamente llegó la constituyente gracias a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a preservar a la República, a sus más altos valores, principios y objetivos. Y la justicia entre ellos como un pilar fundamental de la República Bolivariana de Venezuela. Hace apenas una semana, el presidente Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado, dio inicio al año judicial en Venezuela. Y fue con este mismo mensaje de esperanza que hoy nos trae el fiscal Tarek William Saab a pedir afrontar los grandes desafíos de nuestra justicia, a ser más vigoroso el Estado de Derecho en Venezuela, hoy seriamente amenazado desde poderes fácticos imperiales. Y por eso la relevancia que tiene esta presentación de gestión que ha hecho el presidente del Poder Ciudadano hoy ante esta Asamblea, de donde nació este nuevo modelo de justicia y se instruyó y ordenó la reestructuración del Ministerio Público para que sirva a una justicia de acceso, de calidad, a una justicia igualitaria. Sobre los temas de corrupción, el camino de la corrupción lleva a la traición. Contundentes datos, investigación fidedigna sobre cada frase, cada dato aportada por la Fiscalía General de la República. No hay persecución política, hay persecución judicial, sí, sobre quienes se presumen las graves comisiones de hechos delictivos. Es una diferencia que hay que marcar, pero que conlleva
a que estos ciudadanos se conviertan en factores de traición contra Venezuela y los vemos juntos en la misma agenda. A la usurpadora de la acción penal, con estos ciudadanos actuando juntos contra Venezuela en el marco de un guión diseñado desde Washington. Nadie lo puede negar. Ahí están las declaraciones, ahí están las acciones. Actúan contra nuestro pueblo y actúan contra la República, pretendiendo llenarse la boca con el nombre del comandante Hugo Chávez. Es una ofensa a nuestros libertadores y es una ofensa a la memoria de nuestro querido comandante Hugo Chávez, fiel propulsor de la lucha anticorrupción por el bienestar del pueblo de Venezuela, porque la reforma petrolera, la nacionalización verdadera de la industria petrolera llegó de la mano de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez. Quienes hayan querido aprovecharse, los alcanzará la justicia. Y es justamente estos datos que aportó el fiscal general, donde más de 100 funcionarios, entre ellos más de 21 de alto rango, están judicializados. ¿Cuándo en la historia republicana habíamos visto una actuación a favor de la justicia como la que ha traído hoy un fiscal designado por esta Asamblea Nacional Constituyente? Y lo más importante, ¿quién había solicitado investigación de estos casos? El presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué hizo la usurpadora de la acción penal? Extorsionar, vender la justicia, traicionar a la República. Eso fue lo que hizo. Tuvo que llegar este fiscal designado por la constituyente para atender las solicitudes hechas por el jefe de Estado para que se investigaran estos graves casos de corrupción y se persiguiera a su responsable y se aplique la sanción que corresponde conforme al Estado de Derecho. En diciembre ellos intentaron nuevamente calentar las calles, pero no era la misma situación de fomento de la impunidad, tanto de la violencia delictiva como la violencia con fines políticos. No pudieron. Esos planes que traía nuevamente la derecha extremista venezolana para atentar contra el gobierno constitucional de Venezuela fueron derrocados por la actuación del Ministerio Público y por esta Asamblea Nacional Constituyente, compañero. Y desde acá, nuestro agradecimiento por siempre, por la labor que desempeña esta Asamblea Constituyente. Y como no han podido, entonces se han dado la tarea de tratar de promover una intervención internacional con estos mismos actores traidores, difamando a nuestras altas autoridades, falsificando verdades sobre Venezuela. Pero aquí estamos. Ayer, un nacimiento histórico, la criptomoneda venezolana, para sortear el bloqueo financiero y económico contra nuestra patria, pero que nos pone a la vanguardia en el ámbito monetario internacional y que sin duda alguna es la gran esperanza y forma parte del futuro ya de Venezuela. Entramos al futuro de la mano del presidente Nicolás Maduro y Venezuela en paz y tranquilidad, entrando también a una fiesta democrática electoral que tendremos el próximo 22 de abril. Los traidores no podrán jamás con nuestra patria. Y como cerró el fiscal, yo también quiero cerrar. La patria no se vende, la patria se defiende y aquí hay una constituyente para defender a Venezuela. Muchas gracias. Eran las palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, destacando la gestión realizada en los últimos 7 meses desde el Ministerio Público con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Hemos recibido una propuesta de ley muy importante presentada por el fiscal general de la República y que atiende a sectores vulnerables de nuestra población. Yo voy a designar en la próxima sesión las comisiones especiales respectivas para atender estas leyes y el desarrollo de los mismos. Voy a solicitar igualmente al secretario de esta constituyente a que dé difusión a la locución que hoy ha traído el fiscal general de la República. Ciudadano secretario, sirva indicar el siguiente punto del orden del día. Ciudadana presidenta, con la presentación del informe anual del presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, hemos cumplido con la agenda de la presente sesión.
Bueno, se declara cerrada esta sesión y se convoca sesión ordinaria el próximo martes a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Finaliza esta sesión especial con la comparecencia del fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentaba el informe de gestión correspondiente al año 2017, destacaba toda esta investigación realizada en torno a las tres principales tramas de corrupción de nuestro país correspondientes a PDVSA, el caso Andorra y el caso Cadivi-Cencoes, con un desfalco y un daño patrimonial a la nación de más de 15.000 millones de dólares. De igual forma, aportaba datos importantes en torno a la investigación de la violación de derechos humanos ocurridos durante las guarimbas del año 2017, entre los meses de abril y julio. Destacaba también la cantidad de personas que han sido detenidas y procesadas durante estas jornadas. De igual forma, hacía una comparación entre la antigua gestión del Ministerio Público en torno a los casos que fueron sobreseídos en torno a las investigaciones por delitos de drogas que superan el número de casos realizados, el número de denuncias realizadas. De igual forma, destacó que durante su gestión actual, más de la mitad de estos casos han sido investigados. De igual forma, presentó al menos cuatro proyectos de leyes, entre ellos incluye la ley para la protección de la flora y la fauna animal, propuesta de ley de responsabilidad en materia empresarial de derechos humanos, la ley orgánica para las personas con discapacidad y la propuesta de ley especial para la protección especial para los familiares y víctimas del sicariato. Con esta información nosotros devolvemos el presente contacto a los estudios con Barry y Verónica. Adelante.